La intención de este extraño diseño soviético era modificar el tanque ligero T-60 y añadirle alas en configuración biplano y una cola en H. De esta manera, podría ser remolcado por un bombardero pesado para posteriormente soltarse y planear hasta su destino. El problema más grave que tenía este tanque alado era su resistencia aerodinámica. Como no se había diseñado para su uso en el aire, el tanque no colaboraba a la hora de levantar vuelo. El Antonov A-40 trató de volar solamente una vez, durante una prueba realizada en septiembre de 1942. En la misma, se utilizó un bombardero Tupolev TB-3 para tirar del híbrido entre planeador y tanque, pero el piloto debió liberarlo antes de lo pensado, porque el avión no era lo suficientemente potente para remolcarlo.